Cuento que en San Salvador conocimos a Don Pedro, un señor que hace figuras de barro para los nacimientos, pero los personajes esta vez no son nada comunes. Veamos de qué se trata. El nacimiento navideño es una de las tradiciones más antiguas de todo el mundo. Se trata de representar el origen de la Nochebuena con José, María, Jesús, los tres reyes magos y los bueyes. Pero, con el paso del tiempo, la creatividad ha dado la posibilidad de crear nuevas figuras. Y don Pedro López, originario de Hilo Vasco, lo sabe muy bien. Se trata de varios personajes de barro y llenos de colores. Porque toda la gente necesita tener otras figuras nuevas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros. Renovar, ¿verdad? Para que la gente nos lleve el juguete. ¿Qué cosas podemos encontrar acá en su puesto? Bueno, está el pulpo, están las marimbas, es común, ¿verdad? Estas casitas. Desde equipos de fútbol hasta figuras que representan la realidad en la que vivimos por el COVID-19. Y para eso tenemos varias figuras que demuestran también lo que ha pasado en la pandemia. Por ejemplo, esto, ahí donde están curando a una persona, ¿verdad? Y ellos siempre tienen la mascarilla por el problema de la pandemia, que se pueden también contagiar, ¿verdad? Los precios de las figuras dependen del estilo y del tamaño. Bueno, hay muñequitas desde a 25 centavos, a $3, a $3 las tres, a la docena. Y una vale, una si quiere llevarle vale 35 centavos. Si usted está interesado en comprar y apoyar el talento salvadoreño, puede encontrar a Don Pedro sobre la cuarta calle Poniente en San Salvador. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias, 4 Visión.